con Silvina Schettino. Va a haber un evento de pesca el domingo en Pueblo Libertador. Silvina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Eduardo, y a todos los que te acompañan hoy. Buen día, Silvina. Buenos ¿cómo días. Estás? Bien, contanos Hola. De qué se trata el evento, quiénes pueden participar. Así es, esta es la segunda edición. En el 2019 fue la primera que tuvimos con gran éxito, así que estamos con esa expectativa para este año y nos animamos porque el río nos acompaña y están teniendo buena pesca y nos estaban pidiendo, así que la verdad que lo estamos haciendo realmente con la ayuda de los comercios, las distintas direcciones de la municipalidad y de la provincia, que eso es lo que nos animó, porque nos están ayudando un montón con el tema de los premios. Y arrancaría a partir de las 9 de la mañana. Las inscripciones son totalmente gratuitas y la pueden realizar directamente ahí en el predio de Costa Porá. A las 9 arrancan los niños, lo que lo vamos a dividir en dos categorías, los menores hasta 13 y de juveniles de 14 a 17, más o menos hasta las 11 de la mañana. Después a las fiestas serían las mujeres, y por la tarde, a partir de las 16, mayores de 18 años. Eso es sin límite de edad, porque ayer nos consultaban si tiene 70 años. Sí, bienvenidos. Todo el que tenga ganas, que quiera llevar su silleta, sus cañas, están todos invitados. Y se pueden anotar ese mismo día en el previ. Bien, contanos, ¿hay alguna especificación técnica en cuanto a... A la caña, al reel, o a pescar a costa y listo, no hay problema, mojarrero o lo que fuera? Sí, tenemos el reglamento, ya lo vamos a publicar también para el que tenga algún tipo de duda, pero no hay mayores condiciones, o sea, cualquier tipo de caña que tengan, y sí, pueden anotarse equipos, hasta dos pueden armar un equipo. Después en el reglamento lo vamos a hacer cortito cómo va a ser el tema de los puntos para el que tenga algún tipo de duda, y también vamos a agregar el concurso Río Limpio que nos brindó el Ministerio de la Dirección de Recursos Naturales, que es, nos vamos a entregar bolsitas ecológicas a cada uno de los participantes. Cada uno junta su residuo, la basura que hizo durante la jornada, y el director de Medio Ambiente de la Municipalidad lo va a estar recibiendo y le va a dar un numerito, que al finalizar la jornada se va a realizar sorteo de dinero en efectivo para todos los que juntan con la bolsita su residuo. La idea es también concientizar eso del cuidado del medio ambiente, y obvio que la pesca es todo con devolución. Bien, ¿y la premiación en qué consiste? La premiación tenemos desde el Ministerio de Turismo y de Recursos Naturales, nos van a entregar cañas y después con la colaboración de los distintos comercios, tanto acá de esquina como de Libertador. Bien, ¿pero a quién se premia? Son por puntaje, por el tamaño, por la cantidad y el tamaño. El tamaño se le da puntaje, bien, se va sumando en la planilla, y después por mayor tamaño y la pieza mayor. Bien, tiene que ver con este un aspecto técnico, quizás ya lo tengan decidido, con rebaba o sin rebaba al anzuelo, ¿no? Pregunta. Bueno, esas cosas son las que ahora estamos técnico, hablando, claro, con... Justamente. Sí, exactamente, es la parte que ahora le estamos reuniendo y juntando para poder definir con los fiscales. Leer entre todo el reglamento y ponernos de acuerdo con eso, y con la ayuda de fiscales acá que tengan experiencia del PACU, para que no haya dudas y podamos informar eso que vos decís, la parte técnica. Así que eso nos estamos juntando mañana con todos los fiscales y con la ayuda de alguien de acá de esquina para que nos asesore y nos ayude, para que no haya inconvenientes. Muy bien, acá tenemos compañeros de trabajo que se ofrecen como fiscal. Dice, Juan, ¿vas o se ofrece, Juan? No sé, me está mandando mensajes. Creo que estaba por ir a hacer la nota también para la tele ahora.
Sí, vino y también se ofreció, así que ya lo vamos a anotar como fiscal. Bien, bien, háganlo laburar. Pero él quiere pretensiones, dice fiscal general o nada. Ah, bueno. Ah, bueno. Vamos, entonces, con siempre él colaborando con nosotros. Estuvo con el tema del kayak también, cuando hicimos el Libertador, estuvo participando, ahora pescador, todos los rubros. Todos los rubros, multirrubros son. Sí. Sí, agradecemos también a todos los que nos están ayudando al sponsor. Winnet nos ayuda con las gorras y las remeras para los fiscales. Todo, la verdad, que están colaborando para que sea una linda jornada y el objetivo es eso, que la gente pueda disfrutar de Costa Porá, llevarse una linda jornada y aparte el broche sería un premio, ¿no? Claro. Obviamente. Muy bien, Silvina, gracias. Segunda edición entonces de Pesca Variada en Pueblo Libertador, domingo 17 de marzo. Queda hecha la Lo invitación para toda la esperamos. gente.